Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Te pasó alguna vez que tuviste una experiencia que sentiste que no te dejó nada? ¿Te pasó que tenés recuerdos que decís mejor olvidarlos? ¿Lugares por los que pasaste que sentís que fueron totalmente insípidos? Y por otro lado, situaciones dificultosas de la vida que sentís que más allá del dolor que te hayan infligido, aprendiste algo, como esos no que a veces tenemos, pero que los asumimos finalmente como una lección de sabiduría. Pues bien, vamos a charlar un poquitito, brevemente, acerca de algo parecido a esto. En el libro de Romanos, capítulo 5, el versículo 3 al 5. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Qué hermoso es saber que aún en medio de pruebas, de dificultades, saber que las canalizamos para bien, dice la palabra, que nos ayudan a desarrollar resistencia. No resistencia en cuanto a oposición, sino una resistencia de firmeza, de permanecer fieles, de permanecer firmes, aún en medio de las cosas que no veamos con claridad, aún en medio de los sacudones, de las tormentas, poder resistir en la fe, estar firmes en la fe, en el llamado, en lo que Dios nos está mostrando. Y dice que esa resistencia desarrolla un carácter en nosotros. Y el carácter no hablamos de las reacciones del temperamento, sino de una firmeza de fe interior, de una determinación, de saber dónde estamos parados, que ninguna tormenta, ningún viento va a venir a corrernos del lugar o nos va a desenfocar. Sabes que toda la potencialidad está envasada en nuestras vidas, pero que muchas veces no es activada. O sea, puede ser activada por la vanidad o puede ser activada porque en medio de estos procesos que atravesamos, por medio de la fe, al desarrollar resistencia, puede aflorar el carácter de Cristo, que no es el fruto de mis ideas, sino de aquello que Dios habló desde la eternidad sobre nuestras vidas. Y ese carácter es el que va a fortalecer nuestra esperanza de salvación. No solo la esperanza de estar acá y de estar bien, sino de lo que vendrá, de lo que ya se anunció. Entonces, qué bueno saber que aún en medio de los momentos difíciles y de las pruebas, los hijos de Dios, si estamos enfocados en Él, sabemos que nos van a ayudar para bien. Y lo más hermoso que dice que Él nos dio de su Espíritu, al Espíritu Santo, para llenar nuestro corazón de su amor. Por medio del Espíritu Santo experimentamos su amor. Por medio del Espíritu Santo experimentamos su vida. Mira, la única clave para que realmente el propósito de Dios pueda avanzar en medio de las situaciones que pasamos es permanecer en el Espíritu. El Espíritu Santo, Él es la naturaleza de Dios operando en nosotros. Queremos animarte en este día. No sabemos lo que vos estás viviendo, las situaciones que estás pasando puertas adentro de tu casa, si sos jovencito o si sos una persona adulta, pero donde sea que esto llegue, queremos recordarte que el propósito de Dios no es afligirte, sino desarrollar su carácter y la naturaleza que Él te dio como un regalo desde la eternidad, antes de que hayas hecho algo bueno o algo malo. Dios pensó algo para desarrollar y estas circunstancias pueden ayudarte por el Espíritu Santo a poder desarrollar esta gracia, este don, esta gloria que para la que fuimos destinados para poder portarla y para poder expresarla en la vida. Así que donde sea que estés, recordá, es el Espíritu Santo la clave para poder atravesar estos momentos y que no sea solo un recuerdo que quisiéramos olvidar, sino realmente una oportunidad para desarrollar la gloria de Dios. Chau. Thank you.